Para la alcaldía, el desalojo que transcurrió sin alteraciones del orden público se adelantó por cuarta vez, teniendo en cuenta que las familias invasoras se están apropiando de estos terrenos que le pertenecen al municipio y sobre los que se adelantan obras de construcción del sector 3 del proyecto Gran Vía Yuma. Los anteriores por perturbaciones, pero este es el cuarto desalojo, en este caso pues proferido por el fallo del inspector de policía, y estamos nosotros actuando garantizando la defensa del bien general y también la protección de los bienes públicos. Para el secretario de Gobierno encargado René Dávila, esta acción ilegal genera además riesgos para la comunidad invasora. Ese sector es altamente riesgoso. La Oficina del Riesgo hizo un informe en donde por allí no solamente pasan unas líneas de alta tensión, sino que también en el suelo existen oleoductos, existe poliducto, existen diferentes infraestructuras propias de la industria de los hidrocarburos, donde Manzarobar, Ecopetrol, diferentes empresas tienen pues esas infraestructuras allí. Alrededor de 200 construcciones fueron desalojadas por voluntad de las mismas familias. Se hizo una audiencia, se pasó un aplazamiento que ellos otorgaron, se hizo el aplazamiento, se reanudó nuevamente. Y cuando se volvió a hacer nuevamente el llamado, la comunidad llegó, pero se retiró del sitio y ya quedó a decisión ya del fallo. Y el fallo pues da a conocer que hay que hacer este desalojo. La personería municipal acompañó el operativo judicial.